desde los 11 meses. Nosotros nos dimos cuenta que la niña tenía algún problema en el ojo. Y llevamos, va a ser 4 años ahora, que nosotros íbamos corriendo por el problema de la niña en el ojo. Nos estaban tratando en Juan Manuel Márquez hace 3 años, sin ningún tratamiento, sin nada. Normalmente nos mandaban cada 6 meses una resonancia magnética, un TAC, y decían, no, la lesión no ha crecido, la lesión esto está igual, no sé qué, no sé cuánto. Pero nunca un tratamiento, nunca nada. Al cabo de los 3 años, atendiéndonos en Juan Manuel Márquez, un día llegamos, porque la niña tenía un derrame grandísimo en el ojo y el ojo ese en candela, y la doctora nos mandó a decir que ella no tenía que ver nada con el caso de la niña de nosotros. A los 3 años de estando nosotros atendiendo ahí, sin ningún tratamiento, sin nada, pero nosotros no sabemos. Si no, por lo menos nos mandaban una resonancia y nosotros estábamos confiados de que estábamos en manos de alguien que sabía lo que estaba haciendo. El caso de Rosy, como nos decía ella, ya nosotros no tenemos que ver nada con eso. Vamos al Ministerio de la Salud Pública. ¿Y para dónde nos mandan? De nuevo para el mismo hospital de donde nos botaron el día anterior. Al Juan Manuel Márquez, a que ellos pusieran eso en un papel. Lo que habían dicho, que nos dieron de boca, que nos lo pusieran en un papel. Nos dieron un papel firmado y dijeron, vayan bajando, que ya Rocío aquí no tiene que ver nada. Neurocirugía no tiene que atender y los oftalmólogos no saben qué hacer con eso. Alguien nos mandó para la ceguera. Cuando tú me dices alguien nos mandó para la ceguera, fue que ustedes lo resolvieron. Ah, ellos mismos. No, ellos mismos. Decían, ustedes tienen que ir a neurooftalmología en el Pando Ferrer. Las veces que fuimos al Pando Ferrer nos atendieron maravillosamente. Le medían la vista a la niña, le echaban gotica en los ojos a la niña, pero exactamente de la lesión de la niña, nada. Nada. Aquí no se puede, aquí se opera cosas que están en el ojo, eso no está en el ojo, eso está detrás del ojo, eso no está en el ojo, eso. Ahí están todos los papeles, 5 o 6 veces nos atendieron allí, lo mismo, gota, medición de vista, esto y lo otro, pero exactamente con la lesión de la niña, nada. Volvimos a ir al Ministerio de Salud hace 2 o 3 días, ¿para dónde nos mandaron? Para la ceguera de nuevo, porque dice que en los papeles, en la historia clínica, no hay un papel que diga que de la ceguera, que ellos no pueden, que no pueden hacer nada, que esto que lo otro. Fuimos a la ceguera, llevamos la historia clínica, que es donde dijo el médico. Déjenme la historia clínica y vengan dentro de una semana para yo entregarle a ustedes el papel firmado por mí, por la jefa de departamento y los otros médicos de eso. Dentro de una semana. No, ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Hay que esperar que se reviente, que explote, que pase algo ahí, para entonces, ya te dije. Lo que han dicho en todos lados. ¿Cómo arrancar se llama, completo. ¿Cómo se llama? Te dijeron que se llamaba lo que tenía la niña en el ojo. La niña tiene un linfangioma retroorbitario. Vascular. Linfangioma retroorbitario vascular. Aquí nadie sabe hacer ningún tratamiento, nadie sabe hacer nada. Con ese tipo de lesión nadie sabe hacer nada. Donde quiera que hemos ido, todo el mundo se asusta, todo el mundo se queda asustado, todo el mundo se queda mirando y todo el mundo se queda así. Nadie hace nada, nadie puede y nadie puede. Según lo que dicen los médicos que la han atendido hasta ahora, que no hay un especialista aquí encargado de hacer nada con la niña. Si donde quiera que vamos nos dicen que no pueden, que ellos no saben, que no tienen experiencia en eso. Y yo pido que me ayuden, que averigüen una clínica, un hospital donde puedan hacerle una operación, donde puedan hacerle un tratamiento. Porque es cuando, difícil. Cuando me estás diciendo una clínica, me estás hablando fuera del país. Bueno, si hasta donde hay, es que aquí en el país no pueden hacerle nada a mi hija. Aquí en el país lo único que estoy esperando es a que mi hija pierda el ojo. El ojo, que lo único que tiene es esa lesión detrás del ojo, porque ella tiene la visión completa de su ojo. Una niña de 4 años, perder un ojo porque no aparezca un tratamiento que le puedan poner aquí. Yo pido que me ayuden, que investiguen y que nos ayuden.